Este santo servicio de alabanza y de adoración en gratitud a nuestro Dios, en el nombre del Señor. Amén. Lo haremos en oración a nuestro Dios para que reciba este tiempo de ofrenda. Ayudante y predicador de la clase de San Manuel. Amén. Que Dios revista de gracia a nuestro hermano. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos oración en el nombre de Dios. Inclinamos nuestro rostro delante del Señor. Eterno Padre Celestial, primeramente a ti te damos gracias, Señor, por tenernos en este lugar, Padre mío, donde tus hijos de la clase de San Manuel, Señor, se han preparado día tras día, Señor, para presentarte esta alabanza a ti, Padre mío. Padre, bendiga de principio a fin este concierto, Padre mío, porque se hace una vez más, te lo imploro, Padre mío, se lo hace para tu nombre, Señor, para alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Padre de los cielos. Padre amado, tú que eres grande en poder y en misericordia, Señor, tú bendices a los hermanos instrumentales como los hermanos vocales, Padre mío. También te pedimos nuestra oración, Señor, que vamos a sentir tu presencia, Padre mío, porque tú nos has recibido con los brazos abiertos, Señor, en este momento. Y también pedirle, Señor, a cada clase que en esta tarde también tiene un concierto de oración a ti y a tu nombre, que también bendiga esos lugares, a sus hijos, a sus hijas, Padre mío. Te pedimos, Señor, que tú confirmes, Señor, esta oración, que va a llegar a tu presencia con un perfume agradable, Padre de la gloria. Te lo imploramos todo, Señor, que tú lo confirmes en el poderoso nombre, que por sobre todo nombre de nuestro bendito y eterno Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. 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 A continuación, hay un hermoso trabajo que se presentará en el video de cómo se ha realizado este ensayo desde un comienzo hasta llegar a una etapa de un concierto musical para la gloria de Dios. Nuestros hermanos presentarán este video, que Dios les revista de gracia. Thank you.
gloria sea para Dios. Bienvenida. A nombre de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, Clase San Manuel, nuestros predicadores responsables y el coro de nuestra clase, cuyo encargado musical, nuestro hermano jefe de coro, Héctor Rodríguez Morán, le damos las cordiales bienvenidas. Saludamos a las autoridades presentes, nuestra pastora diaconista Raquel Salinas Cádiz, junto a las hermanas que la acompañan, director general de Coros Unidos, Pedro Reyes Barrera y esposa, hermanos oficiales, predicadores, jefes de coro, cuerpo directivo, iglesia y estimadas visitas que nos honran con su presencia en este lugar. Servicio de alabanza, sepan que han llegado al mejor lugar. Desde ya, las más ricas bendiciones a cada uno de los presentes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo hacemos con el saludo cristiano, con glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya el concierto ha sido presentado. Tiene el título como Un Encuentro con Cristo. Veamos si en esta noche logramos encontrarnos con nuestro amado. Amén. Lo más grande y hermoso que nos ha pasado en la vida es haber conocido a nuestro Señor. Amén. Haber tenido un encuentro con Cristo y la música como creación de nuestro Padre Celestial ha intervenido en la vida del hombre para alegrarlo en su tristeza, alentarlo en sus debilidades, dificultades, guiarlo en sus caminos, entregarle paz, consuelo y alegría para su diario vivir. Cuando nos sentimos solos, nos da su compañía. Amén. La palabra de Dios y la música están ligadas, creadas para alabanza de su nombre, como está escrito en el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Hermanos, desde los comienzos del Génesis al Apocalipsis, reconocemos a Dios como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Un Dios bueno, lleno de amor, misericordioso y justo. Ya hablamos de él en este mensaje que a continuación canta el coro de la clase San Manuel. En la alabanza, Eres, dirigido por nuestro hermano Mario Navarro Barriga. Amén. Hermanos coristas, cantemos al Señor de alabanza, Eres. Amén. Amén. Me has redimido y en ti se alegra.
Bendito sea el Señor. ¿Está contento? Yo estoy contento porque soy de Cristo. Nuestro Señor prometió que volvería y no nos dejaría. Su Espíritu nos acompañaría hasta el fin de estos tiempos. La tercera persona de la Trinidad, un poder que desciende de lo alto, quien saca todo lo malo de nuestro ser. Hasta el día de hoy su promesa es fiel, ya que al sentir su presencia nos invade un gozo, alegría inefable, poder indescriptible. Solo hay que pedirlo, no lo dudes más. Escuchamos al coro de nuestra clase la alabanza Grande eres Dios, amén, interpretada por nuestro hermano Jaciel Carrasco Fernández. Amén. Que el Señor le vista de gracia a nuestro hermano. Amén. Oremos en el nombre del Señor. Amén. Yeah.
el poder de Dios. En sus promesas, nuestro Señor dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3. Canta nuestro coro de San Manuel la alabanza Veré a Jesús, dirigido por nuestro hermano José Aravena Capóxolo.
Yo tengo un hogar en el cielo, un hermoso lugar. Tengo familiares allá. Mis padres están allá, mis abuelos. Están esperando que yo sea fiel. El Señor lo dijo, sé fiel tú y serás salvo tú y tu casa. Es una hermosa promesa del Señor. Bendito sea el Señor. Pero estamos en el programa. El propósito de Dios hacia el hombre es perdonarlo y tomarlo como hijo. Pero el hombre en su libre decisión desvía su camino de la verdad hasta que una luz de esperanza guía su vida, como lo podemos leer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como la oveja que se perdió del redil, la piedra preciosa de gran precio que encontró un hombre, o un padre que perdió a su hijo y luego de sufrir mucho volvió a casa y fue perdonado. Así nos relata la Escritura. Pero el coro de San Manuel va a cantarle al Señor y va a decir cómo nosotros hemos recibido el perdón de Dios. En alabanza, perdóname. Amén. Dirigida por nuestro hermano Mario Navarro Barriga. Que Dios le revista de mucha gracia. Estaba mi alma triste, y cansada de
Bendito sea el Señor para siempre. ¿Le gustó cantarle al Señor? Esta tarde nos sentimos honrados también en este lugar. Un privilegio para nosotros como hermanos en Cristo tener a nuestra amada pastora, diaconisa Raquel Salinas Cari en medio nuestro. Es una honra y una bendición de Dios para la clase de San Manuel. Así que, con su permiso, mi pastora, queremos darle la oportunidad para que nos tire la oreja. No nos haga cariño. Esta noche doy gracias a Dios por encontrarme en esta linda casa de Dios y puerta del cielo, donde hemos venido a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Porque eso tenemos que hacer nosotros, alabar a Dios en todo tiempo. Y ver estos coros tan lindos. Mira la juventud, la señorita, los jóvenes que cantan inspirado al Señor. Sí, muy lindos los cantos que cantan. El Señor levanta los ánimos. Amén. Da gozo, da paz, se lleva la tristeza. Amén. Y nosotros como hija de Dios no debemos estar tristes. Porque tenemos a Cristo en el corazón. Por lo tanto debemos estar contenta, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Él vive. ¿No es cierto que vive? No en esta casa, sino que en el corazón. Por lo tanto, somos felices sirviéndole al Señor. Somos felices alabando su nombre y sabiendo llevar esta palabra bendita que nos enseña y predicar el Evangelio. ¿No es cierto? Para eso nosotros estamos aquí en la tierra, para alabar y bendecir el nombre del Señor, predicar la palabra de Dios. Y lo más lindo, tener un buen ejemplo, ser luz, como se dice. Que el Señor nos ayude para que podamos perseverar en estos caminos santos, siempre haciendo la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga. Canta muy lindo, que el Señor los guarde, los bendiga y que nunca se cansen de cantar. Y a mí también me encanta cantar, no tengo bonita voz, pero me encanta. En cualquier momento, un pollito, un pedacito de niño, en cualquier lugar, aunque sea en el metro, en la calle, porque para Él vivimos. Y si nosotros andamos con el Señor, vamos a andar siempre contentos. Te doy gracias a los hermanos predicadores de esta clase, a los hermanos ayudantes y a los hermanos que están aquí por delante. Que el Señor les bendiga grandemente. Siempre oramos por la juventud, oramos por la iglesia del Señor, para que el Señor la permanezca unida. Tenemos que estar unidos para servirle al Señor. Que el Señor nos bendiga. Para el Señor que vive, sea honra y gloria. Bendito el Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a nuestra amada pastora. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos lo más grande, que es su perdón, su compañía incondicional, fiel y verdadero amigo, que no nos deja en nuestras tribulaciones, pruebas y enfermedades que este mundo ofrece, y nos da sin límites de su amor, que sobrelleva todas las cosas. No hay duda que es quien nos levanta del polvo, el nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El coro le canta al Señor la alabanza, tú me levantas, dirigido por nuestro hermano Jaciel Carrasco Fernández. Temor, yo hoy no lo siento. Ayer.
Sentido alguna vez las caricias del Señor, amén. A la soledad, cuando estamos atribulados, ¿quién nos levanta? Nuestro amigo celestial, bien, sí, Señor. Nuestro hijo que no nos dejaría ni nos desampararía, que estaría con nosotros hasta el fin, amén. Y esa es la promesa que cumple día tras día. Hoy día queremos romper la piedra. Antes yo tenía un corazón de piedra. Hoy día el Señor me lo ablandó. Por eso no dejo de llorar ni cantarle al Señor. Hoy día queremos romper la piedra por medio de las alabanzas. Gota tras gota el Señor está obrando en su vida, en su corazón. Mis hermanos, nadie dijo que este camino iba a ser fácil. El Señor mismo nos dijo en las Escrituras, toma tu cruz y sigue. Para encontrar la felicidad en Cristo, tenemos que seguir a este amigo bendito. En todas las ocasiones, en los caminos buenos y llanos, como también en los caminos pedregosos, escabrosos de esta vida. Pero en todas las situaciones, está Dios con nosotros. Por eso que el coro canta en esta hora una alabanza muy especial, como testimonio podríamos decir. Yo mientras la escuchaba en el vehículo en la semana, y cada alabanza el Señor iba golpeando mi corazón, iba rompiendo a medida que escuchaba las alabanzas. Y también en esta alabanza especial, Dios también busca un reencuentro con usted. Si alguien está triste en esta noche, sepa que ha llegado, como dijo mi hermana Claudia, al mejor lugar. El coro canta al Señor la alabanza No Estoy Solo, dirigida por nuestro hermano Jaciel Carrasco Fernández. Que Dios revista de mucha gracia a nuestro hermano. Visitó.
Bendito sea el Señor. Amén. A Él sea toda la gloria y la honra desde ahora y siempre. Amén. Te invito a darle glorias a Dios. Gloria a Dios. Estamos en una fiesta espiritual, un lugar de alabanza. De verdad que el Señor dijo que Él desde ahora en adelante no moraría en templo hecho por mano de hombre, sino que hoy día moraría en el corazón del hombre. Y el corazón que está dispuesto en esta tarde, hay pan para él. Si usted tiene hambre, hay pan para usted. Si usted tiene sed de este mundo, hay agua para usted. Si usted está triste, amargado, Dios le tiene la dulzura de la miel para esos momentos que son oscuros y agraviados. En esta hora, mi hermano, pasaremos a lo más importante de cada servicio, que es la palabra del Señor, por nuestro hermano Pedro Reyes Barrera. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro hermano. Amén. Invito a que escuchemos y leamos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos y de ahí vamos a conversar de la palabra del Señor. Amén. Lo haremos en el nombre del Señor. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazarse y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios, ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre de entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Agradezco al Señor esta oportunidad de estar en clase San Manuel. Traigo cariñosos saludos de mi amado obispo. Siempre llevamos cariñosos saludos de mi pastora, pero está presente acá. De nuestro coordinador de coros, nuestro hermano Mario Ulloa, oficial diácono y predicador responsable de clase Celada. De la Jefatura General de Coros Unidos, gracias, que hoy día con la ayuda del Señor estamos representando a la Jefatura, el que habla como director general, por misericordia del Señor, y nuestro hermano Patricio Leiva, que está ayudando con el tema de audio. También hay jefe de coros presentes que están en medio nuestro, de Villa Los Rázuri, de Clase Arauco. Ahí vi a otros hermanos que no, de Robert Kelly, por aquí hay hermanos. Traemos cariñosos saludos a usted, a la clase San Manuel, a sus predicadores, a sus jefes de coro y al coro en general y a la clase en general, y lo entrego con tres gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Escuchando la última alabanza, una alabanza con testimonio que está cantando nuestro coro de San Manuel, podemos decir que nunca hemos estado solos. No sé si se atreve a decir amén. Amén. Nunca hemos estado solos. Amén.
Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Nos hemos portado bien o mal, más o menos, triste, alegre, pero ahí ha estado el Señor con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Si vamos a la palabra del Señor y con su ayuda, como decía un antiguo predicador que tuvimos aquí en San Manuel, vamos a echar la red a mano derecha. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, escrita por el rey Salomón, hijo de David. Dice que para todo hay tiempo. Desde que el hombre nace hasta que se va del escenario de esta tierra, tiene tiempo para todo. Vamos a un cumpleaños, vamos a un casamiento, vamos a un bautizo. Vivimos en esta tierra, nos damos el tiempo de trabajar obligatoriamente por la ley del Señor, que tenemos que ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente. Tenemos tiempo para estudiar, para progresar como persona en esta tierra, para todo. Pero vamos a esperar que pase. Sí, se da cuenta, ¿no? Dios nos va confirmando la palabra. No estamos solos, está su Espíritu acá. La vida nos da la oportunidad de vivir muchas cosas. Nos da tiempo para crecer profesionalmente. Nos da la oportunidad de formar familia. Nos da la oportunidad de ser alegres. Nos da la oportunidad de conocer muchas cosas. Hoy en día hay muchas oportunidades para viajar fuera del extranjero. Hay hijos de esta clase que han viajado y han conocido lugares que cuando corríamos por este piso, que no era este piso, sino era un piso de madera. ¿Dónde está el coro? Era el pasillo donde enseñábamos y aprendíamos los ensayos de niños. Nuestra clase llegaba hasta aquí. Era un poquito más corta. Y cuando estábamos en aquel entonces, en aquel tiempo, nunca pensamos dónde Dios nos iba a llevar. En la parte trasera donde están los baños ahora, había un anciano que trabajaba en los pozos areneros, el hermano Valdés. Y él una vez nos dijo al hermano Iván Peña y a mí, nos dijo, ustedes van a ser grandes jefes de coro. Con Iván no teníamos guitarra, él nos prestaba la guitarra para tocar el último himno. Él se daba el tiempo, conforme a la palabra, y nos entregaba su guitarra para que tocáramos las dos últimas estrofa de cada alabanza final. Y cuando éramos niños no pensamos en aquel tiempo donde Dios nos iba a llevar ahora. Mi hermano Marchán, que es hijo de esta clase, nunca pensó que el Señor lo iba a llevar a una jefatura general, que iba a ser predicador. Con Pepe, cuando nos juntábamos en su casa, en aquel tiempo no se nos pasó por la mente lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas. Y Salomón colocó esto porque empezó a analizar la vida del ser humano, la empezó a analizar y empezó a darse cuenta que a través del tiempo la vida se seguía repitiendo. Y lo que estamos ahora un poquito mayor, vemos a los niños que corren y me recuerda mi tiempo cuando fui niño y quizás muchas veces interrumpía lo que estaban adelante. Dios nos ha dado este tiempo para conocerle. Dice Salomón en el capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años, de los cuales digas que no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí y hemos conocido al Señor podemos decir que hemos tenido contentamiento con el Señor? Que el tiempo que hemos pasado en el Evangelio no ha sido en vano. A pesar que hemos sido chuecos con el Señor, no hemos equivocado, hemos dado malos pasos. Pero aquí, como dice la alabanza, no estoy solo. A pesar de todo, aquí Dios nos tiene.
Dios es maravilloso. Mandó a su único hijo. Transformado en el amor de Dios. Para venir a hacer un pacto con el hombre. Para venirle a enseñar un camino diferente. Un camino que el hombre nunca ha podido trazar. Si vamos a la historia universal, nadie ha trazado este camino que dejó Jesús. Nadie ha dado su vida por nadie. Nadie se ha atrevido a decir, yo perdono tus pecados. Nadie se ha atrevido a decir que después que tú mueras, te espera una vida mejor. Solamente Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y usted ha vivido. Quizás ha visto mucha gente que ha partido del escenario de esta tierra. Y se cumple lo que dice Salomón en este escrito. Hemos visto todo este tiempo, lo hemos vivido. Dice, juntar y tirar piedra. ¿Quién de nosotros no jugó a la payaya? Juntamos las piedras. Tiramos las piedras. Hasta para eso Dios nos dio tiempo. Y hoy es el tiempo de que uno de los que esté aquí en esta clase bendita conozca al Señor. Llegó su hora. Dice el Señor que todo tiene su tiempo. Para nacer, para morir. Hoy en día podemos programar un parto. Podemos decir, el doctor puede decir, su hijo va a nacer el día 3 de diciembre a las 12 del día. Pero ese hombre no tiene la facultad para decir, vas a morir tal día. Y cuando el rey Salomón empezó a escribir esto, se empezó a dar cuenta de que la vida era una vanidad. De repente llegó la economía chilena, empezó a crecer y empezaron a hacerse villas hermosas. Que muchos de los que estaban aquí en San Manuel se fueron porque les salió su casa en ese lugar, en este otro lugar. Y déjenme de mentirosos, que cuando han llegado a una villa nueva, cual más, cual menos quiere ser más que el otro. ¿Quién tiene el mejor jardín? ¿Quién tiene el mejor auto? ¿Quién puede ampliar mejor su casa? Vanidad de vanidades. El hombre que no conoce al Señor estudia para ser más que el otro. Pero no se da cuenta que el tiempo va pasando y no se ha acordado de su Creador. Hoy Dios nos está tocando la campanita. Dios hizo este día para uno, para dos, para tres, no sé. Para alguien que esté aquí, a lo mejor lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero hoy día también está frío. Se le olvidó que el tiempo le pertenece a Dios. Dios es el que transforma. Dios es el que perdona. Dios nos trajo aquí para ensalzar su nombre. Hoy es el tiempo de bendecir su nombre. Hoy es el tiempo de pedir perdón. Hoy es el tiempo de abrazarse. Hoy es el tiempo de reconocer que sí hay un Dios. Amén, sí, Señor. Gracias. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Que el Señor hoy en día toque su corazón. Le quiero decir que no es casualidad que hoy día estemos aquí. Dios permitió que los que estamos aquí, Dios nos trajo. Movió un vehículo. Movió personas. Movió actividades para que hoy, a esta hora, usted esté escuchando palabras de vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. El que está aquí, el que ha estado siempre con nosotros, como lo ha estado el coro. La mayoría de los que están aquí en el coro son hijos de aquellos que predicaron el Evangelio en este sector. Hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto cómo muchos han pasado por esta iglesia. Pero hasta aquí Jehová ha sido con nosotros. Dios aquí ha transformado nuestra vida. Un día fue el tiempo de tal hermano. Y
Y ese hermano trajo a su familia. Hoy día es el tiempo suyo. De aquellos que están por primera vez en una casa de oración. De aquellos que a lo mejor han estado muchas veces en la casa del Señor, pero no han aceptado a Dios. Hoy es el tiempo. El día de mañana nadie lo conoce. El día de mañana va a traer su vanidad, como dice el rey Salomón. Pero hoy, viva este momento especial para su vida. Gracias, Señor. Los hermanos no se prepararon para que usted les escuchara cómo cantan. Los hermanos se prepararon para ensalzar el nombre del Señor y para entregarle un mensaje cantado de que cuando estamos en el suelo, Dios nos levanta. Cuando hemos llegado a sus plantas, Dios nos perdona. Que si recorremos nuestra vida, si usted recorre su vida, quizás nos ha dado cuenta cuántas veces Dios le libró de la muerte. ¿Sabe para qué? Para que en este tiempo, hoy día, sábado 3 de diciembre de 2016, usted caiga en las manos de Cristo. Yo lo creo así. Así que el Señor les bendiga. Esta palabra maravillosa, no se le olvide nunca. Que todo lo que el hombre crea o cree o invente el día de mañana va a ser vanidad de vanidades. Todo lo que está pasando ya fue. Y va a llegar un día que también va a llegar ese tiempo. Y solamente hay uno que lo sabe, que es el Padre Eterno. Va a llegar ese día que a lo mejor vamos a estar así. O a lo mejor usted va a estar en su casa, a lo mejor va a estar en su trabajo y va a decir, hasta aquí. Va a sonar la trompeta final. Y ahí, si usted no escuchó que hoy día era el tiempo, se va a acordar. Porque estos que alaban el nombre del Señor van a volar como palomas al palomar. A encontrarnos con el amado. Y Él vendrá con todos sus santos que creyeron un día en Él. El Evangelio es vivo. El Evangelio es hermoso. El Evangelio no es fácil, pero sí llevadero con el Señor. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. A cada día nos equivocamos. Y a cada instante tenemos que pedir perdón al Señor. Pero esa es la ventaja que tenemos los que hemos creído en el Señor. De que tenemos un abogado. Que es este Jesús bendito. Que el Señor bendiga este mensaje en su corazón y en mi corazón. Y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, que vive y está presente, para Él es toda la honra y toda la gloria, ahora y siempre. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercas a tu presencia. Oh,
En las calles, en las plazas, en los parques. En esta tarde queremos invitar a alguien que quiera aceptar a Dios en su vida. Gloria a Dios para siempre. Alabado es tu nombre, Señor. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice que habló de un hijo pródigo. Dios a todos nos conoce, somos todos hijos de Él. Pero Dios nos dio un libre albedrío. Y en el transcurso de la vida hemos ido caminando según lo que hemos querido. Algunos fuimos criados en el Evangelio y hasta el día de hoy estamos aquí. Pero hay otros que han caminado lejos de este Jesús bendito. Dice su palabra de que el hombre... Este hijo se fue y cuando volvió, él siempre lo esperaba. Pero cuando él decidió volver porque no encontró nada bueno, y ahí se refiere al mundo, el hombre y la mujer que no tiene a Dios en su vida, en el mundo no encuentra nada bueno. Las luces del mundo son por el momento, hay electricidad. Pero llega la luz del día y se apagan. Y la luz del sol es mucho más fuerte. Y dice que este padre esperó y cuando vio en el camino le reconoció inmediatamente. Ese es mi hijo. Hoy día Jesús le estaba esperando. Este Dios bendito le estaba esperando y cuando venía de su lugar, de su hogar, dijo: allá viene. Y le estaba esperando en este lugar para transformar su vida, para hacerle un hombre y una mujer feliz, para que haya un antes y un después de este día. Si alguien quiere encontrarse con Jesús, venga a este lugar. Si alguien quiere reencontrarse con este Dios que algún día usted sirvió y alabó, venga a este lugar. Dios bendiga a este joven. La palabra del Señor no es en vano. Alabado sea su nombre para siempre. Dios no está mirando su condición, cómo llegó. Dios quiere que usted venga. Que el Señor bendiga a este varón. La palabra de Dios no vuelve vacía. Dios toma al hombre para bendecir al hombre. Y hoy en día Dios tomó estos jóvenes, estas señoritas, para que estas personas que están con nosotros acepten al Señor. Gloria a Dios. ¿Hay victoria? Valieron las horas de ensayo. A veces no entendemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Que el Señor bendiga a esta dama, a este caballero, a este joven. Le voy a pedir que se ponga de pie. Perlitas a la presencia del Señor. Le vamos a pedir al Señor que su nombre hoy en día quede en el libro de la vida. ¿Cómo está el suyo? ¿Cómo está el mío? Como dice su palabra, con letras de oro.
Vamos a pedir a este Jesús bendito que les lave. Le vamos a pedir a este Padre que lo estaba esperando, que le ponga calzado, anillo, vestido. Y hoy día en el cielo y aquí en la tierra va a haber fiesta. Porque dice su palabra que uno, con uno que acepta a Dios, hay gozo en los cielos. Le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio Marchán, ayudante predicador de clase de los Valles del Sur, para que ore por estas cuatro almas, mire, una más. Bendecido sea el nombre del Señor. Pase mi hermano Marchán. Oremos todos. Padre bendito de los cielos, tú estás en este lugar. Lo hemos sentido en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Hemos sentido tu presencia bendita, Señor. Por este medio de estas alabanzas, por este medio de esta palabra, Señor. Mira, Señor, hoy ha llegado el tiempo para estos nuevos hermanos, para estas nuevas hermanas, Señor, que hoy las consideramos como nuestros hermanos. Tú conoces sus corazones, Señor. Ellos, Señor, han venido aquí quizás solamente por escuchar esta alabanza, pero tú en esta noche, Señor, en esta tarde, ha sido el tiempo para ellos, el cual, Señor, tú lo has llamado para que sean hijos tuyos, Señor. Tú conoces sus peticiones, tú conoces sus dolencias, tú conoces su vida, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Padre justo de los cielos, que tú hagas la obra en cada uno de ellos, Señor. Ellos saben cómo llegaron a este lugar, pero al salir de esta mampara, Señor, de este templo bendito, van a salir renovados, van a salir en el aire, Señor. Se van a dar cuenta, Señor, que el Hijo de Dios es diferente al mundo, Señor. Se van a dar cuenta que esta noche, Señor, sus sueños, Señor, van a ser diferentes. El mañana, su amanecida, va a ser diferente, Señor. Van a querer correr aquí este templo santo a alabar tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre, justo de los cielos, que en esta noche, dentro de sus sueños, Señor, tú le ilumines el camino, Señor, el cual hoy día, en este momento, en este tiempo, ha quedado trazado para cada uno de ellos, Señor. Te rogamos, Padre, justo de los cielos, que confirme, Señor, esta oración, que confirme, Señor, este clamor, el cual te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y todos decimos, amén, Señor. Le damos la gloria al Señor. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y hermanas. Son bienvenidos a la casa del Señor. Aquí Dios va a guiar sus pasos. Si venían enfermos, Dios les va a sanar. Si venían tristes, Dios les va a dar alegría. Dios va a transformar sus vidas. Que el Señor les bendiga. Si en el cielo hay fiesta, ¿usted no sabe demostrar la alegría? Cuando levantamos nuestra mano, decimos, Señor, tú eres real. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahí le van a tomar sus nombres, los hermanos de casa. Hermano Francisco, jefe coro de Valle del Sur, presentando una cantata la próxima semana. Dios también le va a confirmar su trabajo. Mi hermano Flores de la Reina, si hay varios jefes coro, que se les puede ordenar. Cuando cantamos, lo cantamos en vano. Que el Señor les bendiga. Qué maravilloso momento hemos vivido. Amén. Y qué maravilloso momento vamos a seguir viviendo. Amén. Ahora le voy a pedir al coro de casa que cuando cante, demuestre como el rey David buscaba la presencia del Señor. Usted no canta por cantar. Usted le canta al rey que vive. Amén. Al que transformó estos cinco corazones. El que transformó su corazón.
y el que va a transformar muchos corazones más. Que el Señor les bendiga y para el Señor es la honra y la gloria. Amén. Estamos de fiesta en esta noche, ¿cierto? Daremos toda la gloria al Señor. Nuestro Dios merece toda gloria, toda honra, toda exaltación de nuestros corazones, porque eres digno de alabar su santo nombre. El coro de nuestra clase canta: Tú mereces toda la gloria. Dirige nuestro hermano José Lavena Capocto. Thank you.
Bendito sea el Señor. Está contento. Aún hay oportunidad para que usted se acerque al Señor. El Señor está escuchando su corazón. Un día nos rendimos de nuestra rebelión ante Dios y nuestra promesa es de amor eterno. Lo estaremos esperando y hoy vivimos para Dios. El apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras dice: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para Él vivimos. El coro de San Manuel canta: hoy te rindo mi ser. Dirigido por nuestro hermano Manuel Esteban Enríquez Valderrama. Dios a tu honor.
Cristo vive en nuestras vidas, ¿cierto? Toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El hombre sin Dios no tiene nada, pero el hombre con Dios en su corazón lo tiene todo. Así llega el cristiano a conocer a Dios, ya que nos enamoramos de su dulzura y poder decir que nada se compara con lo inmenso de su amor. Cantamos con el coro de la clase San Manuel, Grande es tu amor, dirigido por nuestro hermano Héctor Rodríguez Morán. Thank you.
Cristo es su nombre para siempre. Demos la gloria al Señor, mi hermano. Estamos en confianza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Las personas que nos visitan, así somos de alegre nosotros los evangélicos. Le invitamos a participar en el Evangelio del Señor Jesucristo y cambiará su vida. A quien se merece toda la gloria, alabanza y adoración, quien es nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Cantamos todos juntos la alabanza final, toda la gloria, dirigida por nuestro hermano Manuel Esteban Enríquez Valderrama. Thank you.
Bendito sea el Señor. Hemos culminado. Nosotros pasaremos por caja. El Señor nos pagará. Amén. Y a usted también le paga el Señor. Por sentarse en una banca, sepa usted que es bendecido de parte de Dios. Porque le ha prestado servicio a Jehová. Y este coro bendito ha ensalzado el nombre de nuestro Dios. Por eso que sea la gloria, la honra y la alabanza solamente de nuestro Dios. Demos más gloria a Dios. Que hará en la bendición final nuestro hermano predicador responsable de la clase San Manuel, David Saavedra Sandoval. Que Dios le revista de muchas gracias. Solamente la bendición del Señor, está todo dicho, todo hermoso para la gloria del Señor. Así que le ruego que por favor se ponga de pie para que pidamos la bendición del Señor. Eterno y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, vamos delante de su presencia, Señor amado, en este instante, para darle las gracias por la honra, el privilegio que usted nos ha concedido de poder estar en su casa bendita de oración. Señor, también queremos entregar este trabajo, Señor amado, que tus hijos han hecho con tanta gratitud y alegría en sus corazones. Permita usted bendecirle a cada uno de ellos, que donde ellos pongan manos, Señor amado, sean ricamente prosperados y bendecidos. Bendice mi hermano Jefe Coro y a todos sus ayudantes, a cada persona que haya llegado a este lugar, ya sea por primera o por segunda vez, Señor amado, que tu mano bendita, tus ángeles, Señor amado, acampen alrededor de ellos y líbralos de todo mal, de todo peligro, Señor amado, y que de hoy día en adelante vean tu misericordia, Señor, sobre ellos, que también sean prosperados, que también sean bendecidos. Ponga en ellos las ganas y el deseo para que puedan llegar a tu casa bendita de oración. Y mañana, Señor amado, podamos ver estos frutos, Señor amado, porque sabemos que todo lo que hacemos, Señor amado, el día de mañana tú lo vas a pagar. Permita usted bendecir a cada uno de mis hermanos. Te entregamos este servicio, Señor amado, con alegría, con felicidad en nuestros corazones. Misericordia que te la rogamos. Por intermedio de tu Hijo, que eres nuestro único, bendito y eterno Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.